Niños, amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde están. He pensado un poquito hacer esta canto guitarreada desde casa, pensando un poco también en que hay personas que están en España o en otros lugares en que no estamos en el mismo horario que en Bolivia, ¿verdad? Entonces, esta es una canto guitarreada desde casa. Las razones para hacerla son simplemente un acto de solidaridad y sobre todo de responsabilidad. Y la intención es transmitir este sentimiento de cuidarnos a nosotros mismos primero y luego de este modo ayudar al prójimo, ¿no? Bueno, empecé tocando esta cueca boliviana que la compuse hace como 35 años para mi madre, se llama A mi vieja. Y un poco con lo que deseo, aparte de haberla interpretado, es transmitirle a todos que aún tienen a sus viejitos cerca, que están a su lado, cuídenlos, ámenlos y hagan todo lo que esté a su alcance para tenerlos sanos y salvos el mayor tiempo posible junto a vuestras vidas. Ahora, ellos son los más vulnerables y merecen toda nuestra atención y cuidado. La 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 la
Sin enchufes, sin cables, sin micrófonos, es un real desenchufado, pero me gusta porque es bonito tocar la guitarra natural. Muchas veces en los conciertos tengo que enchufar y a veces no es lo que uno realmente siente. Ahora es algo muy íntimo y me gusta mucho compartirlo con ustedes, ahora que no hay aplausos, estoy aprovechando de que no van a jalear en las cuecas. Bueno, canté esta cueca de regreso desde nuestra Matilde Casasola, a quien también la saludo y deseo que se encuentre sanita y tomando los recaudos fundamentales en estos días de encierro. También quiero mandar un mensaje con esta canción, con esta cueca que voy a cantar, que es para una personita, es mi hija menor. El mensaje es a todos los jóvenes. Siempre decimos o dijimos que los niños y los jóvenes son el futuro de nuestra patria. Yo pienso que también ellos son el presente y la solidaridad, y hoy tienen una gran responsabilidad, que es la de quedarse en casa y usar este tiempo para compartirlo en familia. Para ellos va esta cueca boliviana que se llama Eres mi mañana. Mi causa y razón, ¿cómo conseguir mirarte si al abrir mis ojos se apaga la luz? ¿Cómo no sentir tu aroma si en todas las flores de mayo estás tú? ¿Cómo llevarte mi nube si el viento es tan fuerte y se apoda de ti? ¿Cómo llevarte mis olas si a la marea se adueño de ti? ¿Cómo perder la esperanza de darle mis manos a tu largo andar? Eres agua de mi lluvia, eres río del cauce. Tu felicidad es mi paisaje, en tus ojos y el amor. Tengo más tiempo que vida si estoy sin ti. La 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 la
corazón pide que vuelvas a mí. ¿Cómo concebir tu ausencia si era tu presencia mi causa y razón? ¿Cómo conseguir mirarte si al abrir mis ojos se apaga la luz? ¿Cómo no sentir tu aroma si en todas las flores de mayo estás tú? ¿Cómo llegar a tu nube si el viento es tan fuerte y te aleja de mí? ¿Cómo llevarte en mis olas si a la marea se adueño de ti? ¿Cómo perder la esperanza de darle mis manos a tu largo andar? Eres agua de mi lluvia, eres río de mi cauce. Tu felicidad es mi paisaje, en tus ojos y el amor. Tengo más tiempo perdida si estoy sin ti. La 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 la. Tengo la esperanza viva, mi corazón pide que vuelvas a mí. Es increíble, pero a veces en los conciertos hay mucha gente y me pongo nerviosísimo. Ahora estoy prácticamente solo y estoy igual de nervioso. Pero pienso que, siento la presencia, o más bien la presencia virtual de todos ustedes, y estoy viendo los mensajes ahorita acá. Les agradezco mucho estar y que estemos acompañándonos en estos momentos duros. No voy a hablar de cosas tristes, ustedes están también siguiendo un poco la televisión y todas las cosas, lo que pasa en el mundo, y de lo que se trata ahora es un poco de olvidar eso y pensar en que hay cosas bonitas también en la vida, ¿no? Bueno, desde que me casé con la cueca boliviana, interpreto, compongo, canto, no bailo cuecas bolivianas, pero no solo sé hacer cuecas bolivianas, hay otros géneros musicales que también me gustan y que en esta ocasión me gustaría un poquito para hacer un cambio y además pensar en que nuestro país es grande y es lindo también. Hay un género musical que es parte del oriente boliviano y quiero cantar un taquirari. Un poco de esta manera también cantarle al oriente boliviano. Confieso que no conozco el título de este taquirari, lo conozco desde muy chico, lo canto de siempre, pero no conozco el título y tampoco conozco el autor. Así que les pido si ustedes pueden darme un mensajito y decirme, los que saben, quién es el autor de este taquirari. A veces le llamo el tejoncito y a veces le llamo quiero llevarte a mi pueblo a vivir. Aquella tarde te vi tomando esta yumi melao y al verte cuéntame era más dulce que el empanizado. Aquella tarde sentí en tu mirada fuego de amor. Mi vida se quemó así, peladinga, vos sos mi dulzor. Quiero llevarte a mi pueblo a vivir, quiero morirme a tu lado, porque mi rancho, mi perro y mi buey ya quieren verme casado. Te voy a hacer tu casita debajo de un cupecito y te daré.
se quede empanizado. Aquella tarde sentí en tu mirada fuego de amor. Mi vida se quemó así, ay peladín, que vos sos mi dulzor. Quiero llevarte a mi pueblo a vivir, quiero morirme a tu lado, porque mi rancho, mi perro y mi buey ya quiere verme casado. Morirme a tu lado, ponerme mi rancho, mi perro y mi buey, ya quiere verme casado. Que voy a hacer en tu casita, debajo de un copecito, y te daré un teconcito para que cuando viaje te acuerdes de mí. Que voy a hacer en tu casita, debajo de un copecito, y te daré un teconcito. No sé si hay problemas de transmisión, tal vez la señal acá en casa no llega tal vez con toda la potencia que debería llegar, pero por si acaso estoy grabando el concierto igual, y si es que algo fallara lo voy a colgar seguramente en YouTube también o en Facebook. Pero bueno, si estamos ahí, si estamos conectados, estamos bien. Bueno, siguiendo un poco lo del Oriente Boliviano, ahora que estamos en el Oriente Boliviano, el año 2016 habíamos hecho un evento grande en Bolivia, que fue el primer día de la cueca, y además presentaron las cuecas orientales bolivianas. Entonces tengo ganas de cantarles ahora una cueca oriental boliviana, que justamente hace poquito hice la presentación del videoclip de esta cueca, que se llama Cueca Es. El autor de la letra es Oscarín Barberí, de Santa Cruz, cruceño, poeta, y bueno, la música es mía. Entonces, quiero decirles que la cueca boliviana no solo es danza, no solamente es baile, no solamente es celebración. La cueca boliviana, más que una, bueno, como una danza, para mí significa otras cosas también, ¿no? También es un ritual de unión, de integración. En este caso y en este momento, para mí simboliza un ritual de unidad, no solo de una pareja, sino de todo nuestro país. Entonces voy a cantar esta cueca oriental boliviana, que se llama Cueca Es. Si hubiera traído mi casa, y aunque lloré, como que nunca me he ido, de mi aguayo los colores se mezclan en el tipoí, y mi cueca, donde voy, se entrelaza a otros amores. Lo que fui y lo que soy, lo dirán mi cueca y cantores. Cualquier región es mi casa, si hay cueca yo me acomodo, con tanto de amor me abraza, si hay cueca yo tengo todo, con canto de amor me abraza, si hay cueca no tengo todo, la 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 la. Con canto de amor me abrazas.
como si hubiera traído mi casa. Y aunque yo como que nunca he ido, del aguayo los colores se mezclan en el tipo y mi cueca, donde voy, se entregas a otros amores. Lo que fui y lo que soy, odia mi cueca y cantores. Cualquier región es mi casa, se encuentra yo me acomodo, colgando de amor me abraza. Si hay cueca lo tengo todo, colgando de amor me abraza. También darles algunas, bueno, no sé, llámenlo consejos, pero creo que es necesario que difundamos algunas cosas que vamos viendo y que la gente debería saber. Deseo comentarles que hace unos días estuve en la cancha, acá en Cochabamba, y compré esto, alcohol en gel. Y pagué 48 bolivianos y quiero decirles que este frasquito antes costaba, bueno, 48 bolivianos y ahora me dijeron que antes costaba 12 bolivianos. Entonces quiero decirles que no hace falta que hagan estos gastos y que favorezcan a personas que se aprovechan de esta situación. Yo les doy un consejo que lo que estoy haciendo yo, he comprado, bueno, tengo alcohol medicinal de 96 grados. No es para tomar, por si acaso. Bueno, este alcohol medicinal de 96 grados, eso es muy importante que sea de 96 grados. Agua mejor si es hervida, y un frasquito rociador, que pueden ver que es lo que estoy usando yo, y le puse aquí alcohol, hay que ponerlo también, porque hice otro con lavandina también. Entonces, son 70% de alcohol, acá en este frasquito, o no más grande, o el que ustedes tengan, 70% de alcohol y 30% de agua, mejor si servida. Eso ayuda muchísimo a... Bueno, aparte de lavarse las manos y todo esto, que sí o sí debemos hacerlo todo el tiempo posible, todas las veces posible, ¿no? Entonces, usen por favor este rociador para desinfectar sus manos y todas las cosas que ustedes hayan manipulado, ¿no? Llaves, celulares, teléfono y las cosas que probablemente compraron o llevaron a casa en caso de haber salido a comprar cosas básicas y realmente necesarias, ¿no? Bueno, eso creo que es necesario que difundamos estas cosas, ¿no? Sabe Juan Gui, Guagasata, sabe Juan Gui, Palomita,
Ana ya y soy Inanan, chica muna sus vaya y Mana ya y soy Inanan, chica muna sus vaya y un poco a la raíz con este tema, con esta cueca que se llama Palomitay. Es una obra musical cochabambina. No tengo la certeza absoluta sobre la autoría de este tema, no obstante la considero una obra magnífica, una cueca que sin duda es parte de mi pasado y de mi presente. Pero bueno, no voy a hablar ahora de la propiedad intelectual de esta obra. Lo importante es que es una hermosa melodía y la letra, hay que decir. La canté en quechua, que es la versión original. Lo que puedo hacer es, tal vez hay personas que no comprendieron la letra. A mí me gusta muchísimo, es muy simple, pero es bellísima. Es la poesía boliviana. Dice en español, en castellano, Palomita mía. Esta es la traducción que hizo mi hermano, porque yo hablo quechua de memoria, canto en quechua, me gusta el quechua, soy de origen quechua, obviamente, pero no lo practico. Y mi hermano sí, me mandó la traducción de la letra en español, dice así: Palomita mía, ¿dónde nomás estás andando? ¿Acaso en eso que has caminado no te encontraste con mi corazón? A mí me has dejado llorando, me has dejado. ¿No te duele ese tu corazón por tanto, por lo tanto que has querido? Me parece algo hermoso. Bueno, así es la cueca boliviana, no solamente les decía, como les decía, no solamente es baile, también es poesía. Y en este afán de mostrar la poesía de la cueca boliviana, he hecho un disco que se llama Más cuecas para no bailar. Y en este nuevo disco he incluido temas con invitados de diferentes países, de diferentes lenguas, con el fin, con la idea de llevar la poesía boliviana a otros países para que la comprendan otras personas de otros países, de otras lenguas. Así este disco tiene cuecas en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en quechua, como ustedes escucharon. Esa cueca Palomita y es parte de mi disco, nuevo disco, Más cuecas para no bailar, que igual justamente hace unos días estuve presentándolo en YouTube como el último videoclip.
Entonces voy a cantar una cueca más en este afán de llevar la cueca boliviana a otros países y a otras lenguas. La llevo hasta Brasil o hasta Portugal, porque está cantada en portugués. No critiquen mucho mi portugués, porque los invitados en mi disco que cantan este tema son Edson Dos Passos, que es un brasileño, y Vero Pérez, que lo canta de forma increíble. Voy a intentar que se comprenda mi portuñol. Esta cueca se llama Cueca Pa' Ti. Pra onde vai o vento? Vamos voar, galopando num sentimento. Esses de sutis encantos que me levam a cantar, como um pero lá no mar, relíquia que eu te levanto. E danço um pouco e sinto que já se acabou o teu prato. Canta e dança comigo. Acordarnos violones, ellos saben o cuánto te amo en frente a un nuevo mundo. Los lenços dicen que no es un sueño. Está bien, pero que el sonido tal vez un poquito, o al revés, no sé. Pero bueno, les pido que comprendan que en este encierro no hay cómo recurrir a otros recursos, ¿no? Como les digo, estoy filmando igual el concierto y lo voy a volver a pasar, si es que hubieran cosas que no se comprenden muy bien. Bueno, voy a seguir un poquito dando estos, entre comillas, consejos. Les pudo parecer algo exagerado, pero les aconsejo que tengan cuidado, mucho cuidado con las cosas que traen de la calle. Desinfecten siempre llegando a casa y cuando salgan manténganse mínimamente a 1.5 metros, mejor si es a 2 metros de distancia de las otras personas. Eso es importante porque este virus es maldito, es muy, muy contagioso. Bueno, esta cueca portuguesa no es una cueca brasileña, exactamente, es una cueca que yo compuse. La compuse con ayuda de mi amigo Ronaldo Vaca Pereira,
a cantarla en español, en portugués, porque él sí domina el portugués. Bueno, ahora otra cueca que compuse hace bueno, el año 2014-2015, que habla un poco de la fidelidad. Con un solo pañuelo. Juan Claudio me dijo una vez que Dios castiga sin palo. Yo no creo que mi Dios sea un Dios castigador, mas si he de ser castigado, que así sea si te pierdo. Juan Claudio me dijo también que los arañitos mueren aferrados a su arañita luego de darle su amor. Si me quitas tu cariño, así moriré también yo. Nunca dudes de mí, soy solo tuyo. Si te dicen que tengo otra, es porque envidian nuestro amor. Cuando bailo la cueca, la bailo con un solo pañuelo. Claudio me dijo una vez que Dios castiga sin palo. Yo no creo que mi Dios sea un Dios castigador, mas si he de ser castigado, que así sea si te pierdo. Juan Claudio me dijo también que los arañitos mueren aferrados a su arañita luego de darle su amor. Si me quitas tu cariño, así moriré también yo. Nunca dudes de mí, soy solo tuyo. Si te dicen que tengo otra, es porque envidian nuestro amor. Cuando bailo la cueca, la bailo con un solo pañuelo. La, 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 la. Casi bailo. Bueno, yo me podría quedar cantando toda la tarde. Estoy viendo que hay muchas personas que están pidiendo temas. Olvídate de mí, Clave de Fe, Cantarina, No me digas, Salamanca. Encantadísimo. Voy a cantar estos temas. Bueno, cantaré un par de temas más para, como lo había más o menos preparado, y con mucho gusto voy a cantar estos temas. Había pensado despedirme con este tema, pero bueno, igual lo voy a cantar porque para mí significa mucho esta obra. Antes de esto quiero decirles algo. Creo que es el sentido de este concierto, antes de despedirme. Siento que estoy cumpliendo con una misión como artista que no solamente busca los aplausos, sino más bien en una situación así transmitir y compartir un mensaje de unidad y un llamado a cumplir este encierro con responsabilidad por el bien del país, por el bien de todos, por el bien de la humanidad. Ahora que estamos en casa, aprovechemos este tiempo para compartir, para hacer y decir tantas cosas que no podíamos hacer ni decir, porque siempre estuvimos corriendo, nunca había tiempo para nada,
siempre había algo que hacer. Ahora es el momento para que podamos verle el lado positivo a la vida, a la familia. No se olviden de mirar la luna, de mirar el sol, de mirar el cielo y de mirar los ojos de los seres que amamos, que están cerca de nosotros. Si te encuentras con la infa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando para su cofre. Si te encuentras con la Trini, no le digas que he sufrido. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los campos me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te preguntara Flora, acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero en un rincón del olvido, no le digas que la espero. Que hay muchísima gente que está siguiendo esto, les agradezco muchísimo, de verdad, es mi cariño inmenso para todos ustedes. Lo importante es que estemos unidos, que nos estemos acompañando de esta manera. Lo estoy haciendo a mi manera, de una forma muy simple, no es un concierto organizado, preparado, pero dentro de poco estaré, que pase toda esta cosa fea que estamos viviendo y volveremos a inundar de música todo el país y a embadurnar los teatros con, en mi caso, con cuecas bolivianas. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme y por permitirme que yo entre en sus casas. De las cuecas que me pidieron voy a cantar un par, porque son muchos, son más de, creo que son más de 800 personas que están siguiendo. Voy a tomar un poquito la mayor cantidad de pedidos que haya, y el tema Olvídate de mí, que están pidiendo mucho, y voy a cantar Olvídate de mí. Olvídate
como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Entre los tuyos seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos seré el mejor. La 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 la. Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame. Salamanca, aprovecho de darle un abrazo inmenso, todo mi amor a Cayo Salamanca, que seguro que está en La Paz. Cayo es mi mentor, diría así, dentro de mi carrera musical. He empezado tocando con el grupo Canata, justamente la cueca Palomitay que canté hace un momento. Esta cueca la canté en el primer disco, en mi primer disco que grabé con el grupo Canata, justamente Cayo Salamanca era el director de mi grupo. Lo canté a mis 16 años y ahora a mis 56, por ahí. Bueno, entonces voy a cantar esta última cueca, que para mí es muy importante, que también, bueno, Olvídate de mí no es una cueca mía, lo tengo que decir, me encanta cantarla, pero es, el autor es Yayo Jofré, es una persona increíble que vive en Suiza. Lo visité hace unos par de años, o tal vez 3 años, justamente para pedirle disculpas si es que le había caído mal que cante su taquirari, el ritmo de cueca. Este tema, Olvídate de mí, que originalmente él lo compuso como taquirari. Fui a su casa en Ginebra, le mostré el tema, le dije escuchar la versión, y yo me quedé así temblando, esperando que me diga algo, y me dijo, me gusta y te felicito. Para mí fue una cosa maravillosa que el autor del tema no tenga esta tal vez un poco de contra, digamos, de que se haga una cueca, un taquirari en ritmo de cueca. No se trata de hacer desaparecer un taquirari, sino más bien ampliar su radio de acción, ¿verdad? Se lo puede cantar ahora como taquirari y se lo puede cantar también como cueca.
Y si el autor está contento, yo estoy contento. Y yo creo que hay mucha gente que también me gusta las dos versiones. Voy a... me gustaría cantar Salamanca, pero... quiero cantar esta canción que compuse. La melodía la compuse el año 2001. Y el 2009, mi amigo Milton Cortés le puso la letra cuando estuvimos rodando la película, bueno, cuando estaba él rodando, Aramos dijo el mojito, la película Los Andes no creen en Dios. Entonces, con música de Quienes Habla y con la letra de Milton Cortés, voy a cantar el tema Cantarina, y con todo, con este tema les mando todo mi cariño, todo el amor del mundo para todos ustedes. Cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, cuiden a sus abuelitos, a sus papás. Únanse, disfruten de estar en familia. Hasta siempre. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento. Dejaría todo porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas bañadas del canto y el rocío de mi voz. Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. La 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 la. Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento, dejaría todo porque vengas a mi encuentro. Desde que me vi en tus ojos, voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento. Dejaría todo porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Déjame besarte el alma, regalarte mis mañanas bañadas de canto y el rocío de mi voz. Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. Dejaría todo porque vengas a mi encuentro. Muchas gracias, cariño inmenso para todos ustedes, y cuídense. Hasta siempre.